Boris Karloff speaking. I'm here with a story for you from the files of the Reader's Digest. This is the story of a house. 14 brides have been married in it. 2 silver weddings. Estamos aquí para echar un ratito a los jurelitos, ¿no? Sí, vamos a aprovechar que hay un poquito de luz aquí, hay un montón de peces pequeños y estarán ahí cazando. Están cebaditas la luz y vamos a usar cañitas de Alpha Tackle, la Jimeva. Tenemos hasta 5 gramos y hasta 8 gramos. Vamos a probar ambas con un monofilamento y un finito. Vamos a poner a prueba 36 monofilamento, a ver cuál va mejor. Y bueno, el trenzado es un P03 de 02. Alpha Tacker. P02. 03 de Alpha Tacker. Y aquí un monofilamento del 008 de Tamar. Vamos a probar los Briden. Yo lo de Briden. El Neji y el Watch. La cabecilla de Dartin y de. Y la Sumo. Vamos a ver. Vamos a probar todo y vamos a ver si se da bien la cosa. Vamos al lío. Ese es el Neji con 3 gramitos por si están abajo. Sí, aquí hay profundidad y a veces están más abajo. Aquí tenemos 1,5 gramos. Uh-huh. No, 2. Aquí tenemos 1,5. La cabeza de 2 de sumo, por si no quieren movimiento tan agresivo de Darty. Bueno, vamos a ir probando. A mí me gusta mucho el montaje de la cabeza sumo con el. ¿Con este no? ¿Con este? Con este. Ah, vale. Sí. Ahora vamos a preparar uno de estos. Tienes tú ahí, creo. Sí. Pues bien. Me encanta este modelito. Este modelito es con el que voy a empezar, 1,5 gramos, por si está en mala superficie. Con una cola que ondula y mete muchas vibraciones y vamos a ver qué tal va este señorito. Utilizamos principalmente señuelos de tipo glow, que se iluminan con luz negra, ya que al pescar de noche y con este tipo de especies funcionan bastante bien. Otro punto importante a la hora de pescar los jureles es tener el freno bien calibrado. Estamos utilizando anzuelos pequeñitos, hilos muy muy finos, y los jureles son especies con una boca muy frágil, que si no tenemos cuidado se la rompemos y lo desgarramos. Entonces, un punto importante a tener en cuenta es siempre llevar un carrete con un freno bien regulado. Hay mucho jurel de este tamañito y no hace nada que quedarnos picados. En la caída justo acaban de dar los picados. Picadita. ¿Ah, sí? Sí. Ahora es pedoncillo. ¡Qué juego más bueno! Aquí tenemos primero. Yeah. Nos vamos a liberar por allí, porque no nos. ¿Esto? ¿Te ha comido a Dartin? Sí. En la parada, dos o tres movimientos, en la parada se la. Se la ha tragado. Está bonito el color minúsculo. Otro bueno. Wow.
Bueno, ahora mismo, señor de antes. Vamos. Yo le voy a cambiar color. Ah, hay mucho, mucho juego pequeñito. Vamos a cambiar de color. Él, pequeñísimo, se lo ha tragado hasta adentro. Ah, míralo, se ha soltado. Bueno, a veces pasa, ¿no? Sí. Ahí va. Ahí va a tenerla, ¿vale? Bueno, también limpiamos un poquito el mar. ¿Pero te ha entrado bien? ¿Te ha entrado bien o no? Que si te ha entrado bien. Tamaño pequeñito, y este es de los más grandecitos que iban ahora. El tema es que al ser tan pequeñitos, claro, como embocado, se va a traer enterito. Bueno, vamos a liberarlo. Está un poco tranquilo. Tamañito fue el menú. Vamos ya, hemos estado haciendo un poco de pesca de jurar. Y bien, hemos empezado bien con bastante actividad, pero sí, luego ha ido bajando, conforme se clareaba un poquito el día. Sí. Y los jureles se han ido cebando y con la barriga llena ya se han puesto más delicaditos. Sí, han tenido que bajar de peso de cabeza. Y para que la caída sea más lenta y les dé tiempo a absorberlo. Porque si no están cazando, lo tienen que ver muy claro, no se lanzan, sino que simplemente absorben. Al principio sí, al principio estaban activos con la cabeza de Dartin de 3 gramos. Y claro, lo veía excitado y le pegaban. Pero bueno. Y luego hemos ido bajando de peso para eso, para que el movimiento fuese más lento y se notase. Hay que venir antes, Ramón. Hay que venir antes. Claro.
This is Boris Karloff speaking. I'm here with a story for you from the files of the Reader's Digest. This is the story of a house. 14 brides have been married in it. Whose local wedding?